Si te dijera que 1 más 1 no es igual a 2, sino a 3, te preguntarías de cuál se fumó este Mai. Pues quédate en este video para saber de cuál y por qué esta fórmula. Experimentar el 1 más 1 es igual a 3 es lo que venimos a hacer aquí en este juego de la vida y es una de las bases fundamentales, si no es que la base fundamental, de experimentar la individualidad en este juego. Esto quiere decir que si juntamos dos elementos vamos a tener un tercer elemento que tiene las dos partes de los dos elementos que ya habíamos sumado previamente. Y esto también lo podemos ver muy muy claro en los memes. Esto quiere decir que si juntamos dos imágenes distintas tenemos una tercera, una nueva emoción. Los famosos binaural beats, estos sonidos que te ayudan a lograr sueños lúcidos, a lograr viajes o trips, también funcionan de esta manera. ¿Y cómo es que funcionan estos binaural beats? Del lado izquierdo... De la bocina tenemos una frecuencia, digamos que tenemos la frecuencia de 434 Hz. Y del lado derecho de nuestra bocina tenemos otra frecuencia diferente, pongamos que es 510 Hz. Al juntar estas dos frecuencias, nos va a dar por consiguiente una tercera frecuencia. Esta frecuencia va a resonar en nuestra cabeza y nos va a generar un movimiento como de onda. Y es esta frecuencia la que nos puede ayudar a tener estados eh, lúcidos, a tener viajes, a tener este, sesiones bastante intensas. Es cuando se genera este tercer sonido que el cerebro lo capta y dice esto es algo nuevo, esto es... No es la frecuencia anterior, tampoco es esta otra frecuencia, sin embargo, al sumar estas dos frecuencias se está generando una tercera. Para que esto funcione los dos elementos tienen que ser diferentes no puede ser el mismo elemento tienen que ser dos elementos totalmente diferentes o la suma de más elementos esto lo podemos experimentar en todo lo que hacemos diario básicamente desde la cocina cuando estamos ocupando las especias estamos combinando y estamos generando un tercer elemento este ejemplo lo podemos ver muy muy bien en la película de Ratatouille cuando nuestro chefcito le enseña a Emi, la otra ratita en qué consiste el realmente comer y es cuando mezclamos todos los elementos que tenemos en la cocina para hacer ese platillo especial pero tenemos un nuevo sabor que tiene todos estos elementos mezclados algo completamente nuevo cada sabor era totalmente único pero al combinar un sabor con otro se creaba algo nuevo y finalmente tú eres el resultado del 1 más 1 es igual a 3 porque tienes genes de tu papá tienes genes de tu mamá sin embargo no eres tu papá ni eres tu mamá eres un ser humano totalmente nuevo que está formado a partir de la información que tiene tu papá, de la información que tiene tu mamá, pero nada de esto eres tú, tú eres algo completamente nuevo. Este ejemplo también lo podemos ver en la película Ghost in the Shell cuando al final este personaje y la conciencia logran como tener una especie de simbiosis en donde ya no es la conciencia tal cual, en donde ya no es el cuerpo que está poseyendo, sino es algo total y completamente nuevo. Inclusive hasta lo dice al final de la película, soy alguien nuevo, y entonces quiero conocer el mundo, porque ya se dio cuenta que esta conciencia que está habitando el cuerpo, eh, necesita este cuerpo, y una vez que se suma la conciencia más el ego, es cuando podemos tener esta simbiosis en donde ya sabemos que el ego es necesario para la experiencia y que la conciencia se está experimentando a través de este cuerpo y es cuando podemos lograr este 1 más 1 es igual a 3 en donde tú ya estás consciente de que no eres el ego sin embargo estás ocupando este ego para experimentarte y a la vez sabes que eres conciencia también y que la conciencia necesita este cuerpo y es ahí cuando tú ya eres conciencia tú ya eres cuerpo pero se está juntando esto y entonces eres algo completamente nuevo y bueno pues la pregunta de oro es cuál me fumé o qué me fumé para llegar a esta conclusión pues esto fue un trip de LSD y posteriormente se reafirmó. En un trip de DMT hace muy poquito, en donde yo realmente podía sentir de claro, Mai, tú vienes a experimentar esto y siempre lo has sentido así desde que estabas estudiando música, desde que estabas en la preparatoria, ahora que estás aprendiendo a cocinar, todo el tiempo lo estás haciendo. Pero esto nos permite, mis queridos Mays, experimentar la creación porque es gracias a esto que, aunque yo tome dos elementos diferentes, tú, por el hecho de ser una persona total y completamente diferente en este mundo eh, que está experimentando la individualidad, puedes crear nuevos elementos a partir de fórmulas ya preestablecidas esto quiere decir que ya existe esta fórmula ahora soy yo el que le va a dar esta personalidad a esta fórmula y es por eso que la máxima exposición de esta fórmula mis queridos maíz son ustedes mismos, porque ustedes mismos son el resultado del 1 más 1 es igual a 3. Ustedes son un ser totalmente diferente que puede imprimir esa individualidad en todo lo que ustedes quieran hacer. Nuestros sistemas sociales son un simple boceto. 1 más 1 siempre es igual a 2. Eso es lo que hemos aprendido. Pero 1 más 1 nunca es igual a 2. En realidad no hay números ni letras. Hemos codificado nuestra existencia para reducirla a tamaño humano, para hacerla comprensible. Es precisamente esta fórmula por lo que vienes a experimentar esta realidad, esta individualidad, porque solamente aquí lo real es real y solamente aquí puede existir un yo y a partir de este yo tú puedes crear cosas nuevas, puedes crear cosas diferentes con las cosas ya existentes, puedes modificar absolutamente todo y llévate a los recuerdos de cuando eras niño, cuando jugabas con plastilinas, cuando jugabas con juguetes, cuando tú estás modificando ciertas cosas, estás siempre aplicando esta regla, en todo momento estamos aplicando esta regla y lo más interesante es que cuando nos hacemos conscientes de que todo el tiempo estamos aplicando esta regla, podemos modificar eh, las fórmulas de lo que queramos en el momento que queramos, cuando nosotros queramos, para lo que queramos. Y esto es lo interesante de esto, porque nosotros ya podemos intencionar el uso de esta fórmula. Esto quiere decir, mis queridos MAIS, que ya no existe pretexto alguno para no abrir ese canal de música, no hacer esa banda, no hacer esas reseñas que ustedes quieren. Bajo el pretexto de, no, es que ya hay un buen de gente haciendo eso. Mis queridos Maes, aquí nadie está inventando nada. Las fórmulas ahí están para agarrarse. Pero lo que va a hacer que sea nuevo... Eres tú, es, es esa individualidad, simplemente toma ideas de otros creadores, tienes que empaparte de lo que quieres hacer para decir, ok, ya vi qué elementos voy a tomar, ya vi qué elementos me gustan, qué elementos no me gustan, cuáles son los elementos que quiero mezclar, cuáles son los elementos que no quiero mezclar. Y a partir de toda esta experimentación, porque finalmente tú eres un mago, eres un alquimista, eres un científico que todo el tiempo está creando y transmutando esa propia realidad que tú tienes, inclusive al momento de hablar, pues una vez que ya sabes hacer esto a conciencia, tú puedes crear tus propias fórmulas. Esto también lo pude ver en la música cuando yo decía, ay no, Mariano, es que ya me dijeron en la escuela que no se puede componer de esta manera porque estoy mal y la policía de la música me va a venir a dar en la madre. Pues no, mis queridos maestros todas esas fórmulas que uno ve en la escuela de música, en la escuela de comida, en la escuela de lo que sea, la escuela lo único que nos va a dar son fórmulas. Lo que va a hacer que sea único, original y propio, eres tú otra vez. Lo que quiere decir también, mis queridos maíz, que no importa en qué escuela estudian, no importa si estudian en Oxford, en Harvard, en la escuela número 300 secundaria de no sé qué de Catepec, no importa eso, mis queridos maíz, lo que importa es la creatividad y el ingenio que ustedes tengan para ocupar esta fórmula, para ser creadores, para realmente experimentar. La escuela simplemente les va a enseñar números, fórmulas que ya existen, como lo hicieron otras personas. La escuela también es algo bueno porque puedes ocupar diferentes elementos, hay personas, hay maestros, hay que te pueden ayudar y todo esto lo puedes eh, tomar de la escuela prestado de alguna manera, lo puedes aprender y lo puedes tú quedártelo porque precisamente en la escuela de cine también nos dijeron algo muy importante y esto es algo que quizá muchos no estén de acuerdo pero en ese momento eh, tampoco lo estaba como muy de acuerdo. Pero ahora que estoy haciendo este video, digo, claro, Mariano, es que lo entiendo bastante bien y es que si quieres ser de los mejores, róbale a los mejores. Esto no quiere decir que vayas y les robes las cosas tal cual, no. Esto quiere decir que, por ejemplo, si tú quieres hacer una receta de cocina, Ve y aprende cómo se hace esa receta de cocina, ve cómo se hace, prepara, róbatela, haz la tuya, tú esa receta de cocina, di, ok, ya me la aprendí, ya la hice mía, como yo hice la receta del hummus, dije, ok, ya me aprendí esta receta del hummus, ahora, ¿cómo hago que esta receta sea mía? ¿Qué elementos le voy a poner, qué elementos les voy a quitar? A lo mejor te gusta picante, a lo mejor no. Esto lo mismo pasa con canciones, con lo que ustedes quieran ver en todos lados. Si ustedes le agregan eso nuevo que ustedes son, mis queridos mais... Están disfrutando la creación. Y bueno mis queridos maíz, antes de terminar este video me gustaría que ustedes me dejaran en los comentarios cómo es que ustedes experimentan esta fórmula de 1 más 1 es igual a 3 en su trabajo, en lo que a ustedes les gusta hacer, en lo que ustedes ven, en lo que ustedes hablan, en lo que ustedes están creando o en qué otros ejemplos podemos ver esta fórmula de 1 más 1 es igual a 3. Y finalmente mis queridos maíz, muchísimas pero muchísimas gracias por toda su buena vibra a este proyecto que se llama 4, que somos 4 amigos creando estas canciones y este proyecto es por y para ustedes, son mensajes que ustedes mismos se han escrito a través de nosotros y simplemente nosotros somos el medio para recordarles algo que ustedes ya saben. Si ustedes quieren, mis queridos Maes, que los chicos de 4 y yo contemos cómo es que creamos estas canciones en estado psicodélico, déjenlo aquí abajito en los comentarios porque, oh vaya, mis queridos Maes, que... Eh, estas experiencias para mí han sido total y completamente nuevas, y crear en una banda o estar con más de dos personas en estados de LSD o de DMT creando y componiendo es una cosa total y completamente nueva que no me había pasado previamente en los trips y que quiero compartirles con los chicos de 4 para ustedes. Y también quiero decirles, mis queridos Maes, que también ya pueden seguir el canal de YouTube de 4, porque ahí es donde vamos a estar subiendo las próximas canciones que siguen. Ya hay varias canciones terminadas, ya hay varias cosas y varias sorpresillas para ustedes que iremos sacando en ese nuevo canal para ustedes. Así es que vayan a suscribirse, mis queridos Maes. Muchísimas gracias por la buena vibra y de verdad que este proyecto es para ustedes. Muchísimas gracias también a todos los que están donando en Patreon. De verdad, muchísimas gracias, mis queridos Maes, esa aportación que ustedes me dan. Va de vuelta porque es darse a ustedes mismos hacia ustedes mismos, mis queridos maíz. Todo eso que aportan al canal de verdad que se les devuelve el triple, mis queridos maíz. Muchísimas, muchísimas gracias. Mis queridos maestros, esto ha sido todo por el video de hoy. Recuerden que la verdad está dentro de cada uno de ustedes.